Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Thank you for answering, people. How was your day? How was your day? Good evening. Good evening. Did you have a good day? Más o menos. Okay. What's today's date? What's today's date, people? No hay fecha. Este es el día sin fecha. Can you hear me? No, Francisco. Yes, Francisco. ¿Qué fecha es hoy, ladies and gentlemen? Hola, teacher. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm doing okay. Thank you for asking. How was your day, lady? Hoy es día en inglés, ¿verdad? Thursday 22, teacher. Tuesday or Thursday? Which one? Today is Tuesday. Tuesday. Today is Tuesday. 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 Yes. What date? What date? 22. Okay. 22 or 22nd? 22nd. Mm-hmm. 22 or 22nd. No hemos visto ese tema todavía, pero es 22 or 22nd. Sí, es para fechas, 22nd. Exactly. Why? Siempre lo confundo. No sé si son ordinal, números, algo así, ordinarios. 1, 2, 3 are cardinal numbers. 1, 2, 3 are cardinal numbers. First, second, and third are ordinal numbers. So when we talk about dates, cuando hablamos acerca de fechas, dates are always ordinal. Las fechas siempre son ordinales. Les había mencionado antes que Spanish is different. In Spanish, only the first day of the month is ordinal. Solo el primer día del mes es ordinal. Primero de septiembre. ¿Cuál es el siguiente día, la fecha? Decimos, primero de septiembre. What's the next date en español? 2 de septiembre. 2 de septiembre. Primero de mayo. ¿Cuál es el siguiente día, la fecha? 2 de mayo. Exacto. Como usted se fija, solo el primer día es ordinal. Primero de mayo, primero de diciembre, primero de... No es como segundo de mayo o algo así. Exactly. Solo es el primer día. But English is different. El inglés es diferente. Every day is ordinal. Every day is ordinal. Todos los días son ordinales en inglés. How many days are there in one year? How many 365. That is correct. 365 days in one year. How many months are there in one year? 12. Mm-hmm. Good. Questions or comments, people? No?
Okay. How do you say R de Romeo en inglés? R de Romeo. R is Romeo. R as in Romeo. R is Romeo. T de tango. How do you say T de tango? T has the tango. No. T as in tango. As. Okay. Ahorita se lo voy a poner. Creo que sí lo tenía. T as in Tony. X de qué? Dígame una palabra que empiece con X. Xilófono. Xilófono. A ver, ¿cuál más, Pipo? Xochitl. Ok. What else? What else, what else? Entonces, por esta misma razón, imagínese que usted está tomando una llamada y usted le quiere decir a la cliente, mire, le voy a dar el código de su tiquete y lleva una X. Usted dice X de... Pero ya estando en la llamada, tiene que agarrar una palabra de referencia para que no hayan equivocaciones. So... Ahí está, mire, ahí le puse T as in Tony. Entonces, si por alguna razón usted estuvo ausente en la clase que vimos el abecedario o simplemente no se acuerda, usted va a decir as in. As in soda. As in sanitizer. M as in mango. O as in orange. Entonces, todas esas palabras que son comunes a la hora de estar en una llamada, se nos olvida. Y no encontramos una palabra que empiece con esa particular letter. Y es la razón por la que ahorita les voy a mandar esto que está por aquí, miren. Give me a second. Ese es el abecedario que mencionaba al inicio de la clase. ¿Cómo se llama ese abecedario? Anybody? Aeronáutico tiene arriba. Yeah. The aeronautical alphabet. Yes. This is for you to memorize and practice the rest of your lives. De por vida usted tiene que saberse este abecedario aeronáutico. Vamos a ver. Teacher, it's funny, J, the as in Yankee. Exactly. Tengo problemas con la acción del internet. Yo igual solo estaré de oyente. Empiezan los permisos. Ok, give me a second. Vamos acá. Let's check. De hecho, la ñ, teacher, hasta en el DUI creo que no va. Pero en la parte de atrás, no sé si se ha fijado, después de los nombres de los padres están como unos símbolos, entonces la ñ no la ponen ahí, la ponen en la parte de enfrente. Ok, good. All right, so listen to this. Ahí tienen the aeronautical alphabet in the WhatsApp chat. Ok, aquí vamos. Los voy a poner a trabajar en pareja
and you will practice spelling names. Lo felicito porque están acá. Hay gente que pide permiso justificadamente, hay otros que les gusta la vacación. Para acá. And here we go, people.
Ajá, ¿qué estaban diciendo? Estábamos planeando algo para mañana. Ah. Ya, Rebeca, que pues, cállate. No, dale. Bien, ¿cómo están? I'm fine. Bien. And you? Good, I'm doing okay. I'm tired today. Dije que ayer tenía sueño, I was sleepy, pero no me sentía cansado. Pero hoy sí me sentí cansado. Ya. Yep. Sí. Pero ya vamos a ver. A las 10:10, we'll go to sleep. Yes. Any questions about the exercise? Sí. Ajá. Bueno, tenemos como que dudas en cómo se pronuncia la Q. Q. No sé si es Q. Q as in Quebec. Quebec. Q as in Quebec. Quebec. Mm. Yes. Y también, Q as in Quebec. Q as in Quebec. Q as in Quebec. Excellent, excellent, very good. Q as in Quebec. Yes, Rebecca. Eso es para, como digamos, en cuestión cuando no entienden, digamos, una palabra o algo así. Para hacer como referencia. Correcto, pero recuerde, por muy Pérez, por muy Hernández, por muy González que sea el apellido, por ley el agente debe de deletrear el nombre. Porque González puede ir con S, por error o porque así se escribe. ¿Cómo se llama? Tobar puede ir con B labial o puede ir con la dental. Entonces, por esa razón, aunque usted tenga el mismo apellido, es obligación de la gente spell the names, deletrear los nombres. ¿Ya? Ok. Ya. Any other questions? No. No. Okay, let's go for a moment. Good. Okay. Hello, hello. Hello, teacher. How are you, Catherine? I'm fine. Good. Mire, le estábamos levantando la mano porque entramos tarde y no escuchamos las indicaciones. Oh, envié el abecedario aeronáutico al WhatsApp chat. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es deletrear palabras ocupando esas palabras como referencia. Ah, ok. Bye. Usted va a decir H as in hotel, I as in India, N as in November, por decir así, ocupando las palabras que están en ese abecedario. Ah, bye. Ok, good. Gracias. Good, no problem. Hi, teacher. Hi. How are you, ladies? How are you, teacher? I'm doing okay, thank you. How was your day, Krisha? So-so. Okay. And yours, Kelly, how was your day? So-so. So-so. What time did you finish work, Krisha? A las 6. 6 p.m. 6 p.m. Okay. And you, Kelly? 5 p.m. Okay, good, good. You're in San Salvador, right, Krisha? Yes, San Salvador. What part of San Salvador? Colonia de 10 de Septiembre. All right, right. Yes, I remember. I remember. Any questions about the exercises, ladies? Estamos haciendo ahorita solo lo de los nombres. Con el abecedario que nos mandó. Exactly. Solo eso era, solo sacar. Yeah, only that. Okay, y lo vamos a... Okay. You will practice it. Okay, excelente. Yes. Okay, see you in a minute. Okay. Thank you. Thank you. En la Gran Vía, en el centro de estudiantes. Hello, teacher. Hello. Hello. Jennifer, how are you today? Sí. Fine. I'm fine. What time did you finish work? Ya lo finalizamos. Ahorita ya lo practicamos. Well, what time did you finish work today from your office? 5 o'clock
p.m. 6 o'clock. You at 6 o'clock, Nelson. Sí. So, dependiendo del departamento donde está, así es su salida, me imagino. Sí. Lo que sucede es que si es, digamos como más administrativo, es hasta las 6, porque solo se trabaja de lunes a viernes. Excepción de los viernes que se llega hasta las 5 para cumplir las 44 semanales. Agencias sí tengo entendido que ellos sí trabajan. Por eso sale un soy administrativo, pero como estamos en una agencia, salimos a las 5. Good, very good. Okay, any questions about the exercise? No. Go. Foxtrot. Foxtrot. Esa palabra. Foxtrot. Uh-huh. Foxtrot era un baile que se practicaba antes, allá por los 40, 50. Entonces agarraron el F de Foxtrot porque en aquel momento fue bien popular. En todos, uh-huh, todos reconocían la palabra Foxtrot. Entonces por eso la incluyeron en el. Es un baile. Foxtrot. Mm. Ah, okay. Yes. Okay. Thank you, teacher. Y yep. Zulu de Z. ¿Zulu? Zulu. ¿Ya han oído de los Zulu en África? Es una tribu. Yo no. Es una tribu. Ah, ya. Y de igual manera, los Zulu, la gente los identifica. Ok. Y whisky, el whisky. Whisky, exacto, la bebida. Ah, ok. Ya. Yeah. Okay. Y Yankee, ¿eso qué significa? Yankee es el es un the baseball team, the Yankees. Ajá. Yankees. Ah. Yeah. Pero no es que signifique así como algo. No, haciendo referencia al baseball team. Okay. Correcto. Okay. Y está bueno que pregunten eso porque cuando usted logra entender por qué significa, hay las posibilidades de que lo ocupe en una vida real. Son muy altas. Sí, sí, eso sí. Very good. Any other questions? No, teacher. Yes. Quebec? Quebec. Quebec. Quebec is a city in Canada. Es una ciudad famosa en Canadá. Okay. Yeah. Okay. Anything else? Yes. ¿Todo bien? No. Okay. Thank you very much. Ladies. Teacher. Hello, teacher. How are teacher, you? ¿Cómo se pronuncia la E de hecho? How do you pronounce? How do you pronounce hecho? Echo. 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 Yes, echo. Echo. Giselle, you're muted. Ay, que se me olvida. What is Quebec in Spanish? It's a city in Canada. It's a city in Canada. Ah, ciudad de Canadá. Pero, ¿cómo se pronuncia? Quebec. Quebec. And that alphabet is universal. Okay. Eso mismo que estamos viendo ahorita lo ven en Rusia, lo ven en Brasil, lo ven en Francia, en España. Ah, eso estábamos hablando al inicio nosotras y era como algo totalmente general que se entiende de muchas, en todas partes, como dice usted. Exacto. La referencia como una referencia más exacta, porque yo les mencionaba de que cuando, bueno, en aquellos entonces, uno jugaba bachillerato stop, que le decían, ah, tal letra. Entonces, cuando le decían la letra, habían tantas palabras, tantas cosas, y uno por estar pensando qué digo, no decía nada. Entonces, me imagino de que eso es como una referencia. Yep, it's a universal alphabet. Yo lo relacioné con cosas de, lo relacioné con cosas de matemática, por el alfa, por el delta creo que se llama. Ajá. Yeah, no, it's aeronautical. Ajá. Yep. Y tiene que ver con los números, ¿verdad?
No, solo son para hallar palabras de referencia a la hora de estar deletreando algo. Yep. All right. Any questions? Any other comments? Nos tenemos que aprender. Yeah. You need to practice it. Lo que hicimos ahorita fue de que, digamos, iba diciendo una. Yo empecé una con neta, A. Yeah. Ajá, sí. That's good. That's good. Ok, los miro un ratito. Bueno. How are you, Lee? How was your day? I'm hectic. Good. What about you? Siempre estoy hectic, teacher. Cansada. Tired? Tired. Siempre. Yeah. At this time of the day, a esta hora del día, ya todos vamos de bajada. Ay, sí. Yeah. Cuando hay cosas que hacer en la casa. Yeah. What time do you wake up? Rosemary, what time do you wake up? 4:30 a.m. That's early. What about you, Carla Michelle? ¿Qué hora me levanto? ¿Qué hora me... Yeah, what time do you get up? What time do you get up? ¿A qué hora me levanto? Yes. Six a.m. 6 a.m. is 4:30, 5 a.m., 5:30. That's early. Rosemary, please repeat. Yo pido 5 minutos más, le digo. Oh my God. Ahí estoy, apago y enciendo la alarma cada rato. No, yo no puedo hacer eso. Si me vuelvo a dormir la primera vez, seguro que llego tarde a donde voy y empiezo. ¿Verdad? Y estresado y todo eso. Así que lo pongo la alarma a la hora que yo no me puedo quedar dormido un minuto más porque ya altero todo el itinerario. Ay, no. Ya. Yeah. Ni modo. Yo sí, a veces 5 más. No, tengo que entrar a trabajar a la tarde. Ya. Yeah. No, y otra cuestión. Yo mi desayuno no me lo pierdo por nada del mundo. Entonces me levanto a la hora que lo hago porque tengo que desayunar todavía. Ya. Yeah. Ok. Así tiene que ser. Yeah, breakfast always has to be present. Mandatory. Sí. Okay, voy a visitar a otro salón. See you later. See you later. People. Hola. How are you? Fine. Good. Are you okay? Ah, pues tenemos duda. What doubts? Como yo cuando ya comenzó la actividad, me estaba contando, entonces no, y ayer no pude estar porque estaba mal de salud. Ok. Ahorita solo estamos deletreando nombres, ocupando el abecedario aeronáutico como referencia. Oh, lo que mandó al grupo. Al WhatsApp chat, yes, al WhatsApp chat. Ah, okay. Yes. Mm-hmm. Any other questions? No. Okay, vamos a visitar el último salón y de ahí nos vamos a main session. Okay, gracias. You're welcome. Hello, teacher. Hello, Levi. Hello, Emilia. How are you? Hola, hola. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? I'm doing okay, thank you. Are you better now, Emilia? Sí, ya mejor, gracias a Dios. Good. Eso le estaba contando a Lady que he estado bien, bien mal de salud. My goodness. What symptoms have you had? What ¿Qué síntomas? Ajá. Yep. Fíjese que estuve con fiebre.
hasta la espalda me dolía y yo no sabía, eso lo podía provocar el mal de orina. Okay. Y ay, bien mal, bien mal. Imagínese desde cuándo, pues, desde el miércoles y ya no aguanté y fui a pasar con su. Yeah, maybe it was an infection. Yo dije, sí. Yo dije, sí, de hecho estoy tomando antibióticos por 7 días, me lo dejaron. Yeah. Y aunque se empiece a sentir mejor, tiene que terminárselo todo, no hay que dejarlo a medias. Sí, yeah. Porque si no, me puedo volver a sentir mal, ¿verdad? Exactly. Mira, teacher, una pregunta. Ask me. ¿Cuál es la gran diferencia de ese abecedario que yo no comprendo? Estábamos escuchando con Lady que es una forma de hablar. ¿El qué? Un código. ¿El abecedario? El abecedario. Ajá. Ajá. Pero en sí, ¿en qué momento de nuestra vida podemos utilizar nuestro abecedario? Vaya, es muy buena pregunta. Cuando les decía en las primeras clases de que cuando usted llega a trabajar a un call center, le exigen que usted se sepa este abecedario. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las llamadas tienen su tiempo límite. 3-4 minutos, y si el supervisor ve de que usted no la cuelga, le llega a hacer señas que vaya terminándolo ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede por veces? Usted dice R de, y no se le viene ninguna palabra con una R. En cambio, cuando usted atiende el aeronáutico, usted dice R de Romeo, H de hotel, C de Charlie. Entonces, como usted ya lo tiene acá, usted ya no tiene razón por qué a estarse dilatando. Decir otra palabra. Exacto, exacto. That's why. Yes. Sí, tiene razón, fíjese. Ya. Yeah. Tiene toda la razón. Y muchas veces nos quedamos X de, y no se nos viene, S de, y no se nos viene ninguna palabra de referencia. Y ese igual tiene 26 letras, ¿verdad? Igual que era normal de inglés. 26 letters, yes. No está la N tampoco. Ah, uh-uh. 26 letters. Okay. Yes. Good. Thank you, teacher. Okay, good. Let's go back to the main session. Thank you, teacher. Tenemos. Can you see the alphabet? Yes, teacher. Okay. Listen carefully for pronunciation. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, and Zulu. Any questions about pronunciation or meaning? Teacher, la pronunciación de la W es Whiskey o Whiskey? Whiskey. Okay. Yes. Okay. W as in whiskey. Please. Okay. Bueno. Okay. Any other questions? No. No. How do you spell Chico? C as in Charlie. ¿Qué más? Charlie. Quiero ver. H. Hotel. H as in hotel. Ajá.
I India. I as in India. I ask in see as Mommy, in Charlie. Uh-huh. Go as in Oscar. Excellent. Very good. No sé si se han fijado una marca de aceite de asiento de bebé que lleva, que se llama Chico. Ese Chico va con doble C. Thank you. O podría ir con una K. Entonces, it's mandatory that you spell letter by letter. Tiene que deletrear letra por letra. Questions or comments about the aeronautical alphabet? No? All right, let's continue. For this year. Share screen. And here we go. Can you see my book? Okay. So yesterday we were practicing with this conversation. Estamos practicando con esta conversación. So based on this question, on this conversation, on this dialogue, you have to answer the questions on part three. Entonces, basado en el diálogo que leímos ayer, you need to answer the questions in part three. Tiene que responder las preguntas en el ejercicio 3. Questions or comments? ¿O lo hicimos ya? No, teacher. En eso, no, teacher. Go ahead. En eso nos quedamos. Go ahead, please.
Are you guys ready? Okay. If you're not finished, don't worry. Just pay attention to the answers from your classmates. So, si no ha terminado, no se preocupe. Ponga atención a las respuestas que van a dar sus compañeros. Dice, what does Albert have to do on Thursday? What's the answer? I just checked the production for the new product and write a report. Okay, now, good. That is the right answer. Pero la pregunta se la hacían de Albert. Entonces, ¿cómo va a decir eso mismo? Ah, es... He does. His job. What does Albert have to do on Thursday? Sería como... He does check the production. Huh? He has to? Has. He has to check the production for the new product. And write a report about it. Got it? Has just check. Porque él está diciendo, ¿qué tiene que hacer Albert el jueves? Y decía Albert en la primera intervención, tengo que revisar la producción del nuevo producto y escribir un reporte acerca de él. So, he has to check the production for the new product and write a report about it. What about number two? Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Because he needs to move some boxes. He needs to move some boxes. He needs to move some boxes. Very good. Recuerde cuando está hablando en inglés y está en presente simple, los verbos siempre van separados por la preposición to. He needs to move. He needs to move, need, necesitar, move, mover. Como van unidos, por ley se tienen que dividir con to. Okay, what about question three? Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién piensa usted que va a ayudar a Kevin? Uh-huh. What is your opinion? ¿Quién cree usted que va a ayudar a Kevin? Nadie. Nobody? El solito. Nadie. Albert. Albert, maybe Albert. Yes. Albert, okay. Good. Okay, so Albert, ahí la respuesta puede ser cualquiera porque le están pidiendo a usted. ¿Quién piensa usted que puede ayudarlo? Albert, nobody, Mr. Ruiz, the answer can be different. And what does Mr. Ruiz do on Thursday? What does Mr. Ruiz do on Thursday? Según el diálogo. Dice la penúltima vez que habla Kevin. What does Mr. Reese have to do that day? Y Albert le responde, I'm not sure. No estoy seguro. Exactly. What does Mr. Reese do on Thursday? Se puede poner, I'm not sure. I don't know. They don't say. No lo dicen. Okay. Questions or comments, people? I'm not sure. I'm not sure. Sí, and so, I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro, no estoy segura. All right. How do you say pasar lista in English? Take attendance. Take attendance. Take attendance. Take attendance. So when you hear your name, say here. Yes, sir. Bye, está bueno.
Give me a second. Okay, here we go. Jenny Dinora. Presente, teacher. Good. Stephanie Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Rebecca Claribel. Present, teacher. Good. Nelson Rivera. Present, teacher. Good. Mónica Marcela. She disappeared. Mayra Noemi. Present, teacher. Good. Marley Beltrán. Present. Thank you. Margarita Rosemary. Margarita. Margarita, Margarita. Okay. Manuel Garcia. Present. Thank you. Lilian Franco. Lilian Franco. Present, teacher. Present, present. Voy manejando. Okay, thank you. Alberto Martínez. Alberto Martínez. Absent. Carla María. Carla María. Catherine Alexandra. Present. Good. Tamaris Cabrera. Present, teacher. Thank you. Samantha Sarabia. Here. Thank you. Edwin Isaac. He disappeared. Emilia Hernandez. Present. Good. Giselle Enriquez. Present. Good. Henry Ramirez. Dijo que estaba en reunión. Idalia Dueñas. Present, teacher. Very good. Okay. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Brizuela. Present, teacher. Thank you. Kelly Díaz. Present. Good. Crisha Torres. Present. Okay. Lady Cruz. Present, teacher. Very good. Did I miss anybody? ¿Me faltó alguien? No? All right. Let's continue, people. Samantha Sarabia here. Yes, I got you present.
Okay, let's continue, people. More WH questions. What does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesday afternoon? Which department does our boss supervise? And what time does Miguel start to work? So, cada una de esas preguntas van acompañadas de las respuestas. Las respuestas van en tercera persona singular. What happens to the verb when you use in third person singular? ¿Qué le hacemos al verbo? The letter is or es. Exactly. Add letter S or add letter ES. La letra S o la letra ES se agrega. Si usted compara, todas las preguntas llevan la misma estructura. WH, todas empiezan con WH. Todas van seguidas de does. En algunos casos le mencionan de quién o de qué están hablando. Todo va seguido del sujeto. Después va el verbo. And finally, you have the complement. What would be the answer for number one in part five? ¿Cuál sería la primera respuesta en la parte cinco, Pipo? ¿Por qué tiene él una reunión? Ajá. Yes, people. How do you make that question? ¿Por qué él tiene una reunión? Bye. Entonces le voy a dar 5 minutes for you to complete part five. Tiene 5 minutos para completar la parte 5. Let's go. Si usted puede hacer la parte 5, no va a tener problemas para la parte 6. Teacher, yo la verdad es que no comprendo al 100% la parte 5. Ok, las preguntas están solamente las diferentes partes. Usted tiene que completarlas ocupando does, because it's third person singular. Entonces, la número uno debería ser, why does he have a meeting? Okay, solamente hay que sustituir el. Tiene que ver meterle el does para que quede la palabra bien estructurada. Bien estructurada. Yes. Okay, ya entendí. Thank you. Good, very good.
Okay, let's do it all together. Volunteer for number one. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Very good. Why does he have a meeting? What's number two? Levi, do you have number two? Where does she process the payments? Very good. Very good. Where does she process the payments? Very good. What is number three, people? What Ingrid do on Wednesday? Dijo, where she does. Where does she? Okay. Where does she process the payments? What would be number three? Another volunteer. Manuel, do you have number three? What does Ingrid do on Wednesday? Very good. What does Ingrid do on Wednesdays? ¿Qué hace Ingrid los miércoles? And number four, someone else. Vamos a ver. When? When does employee acquire the rain material? Yes. When does the employee acquire the raw material? Ahí le faltó una letrita, the employee or an employee. Al final está preguntando que cuando un empleado adquiere raw material. What's the meaning of raw material? Materia prima. Materia prima, very good. Materia prima. Cuando el empleado... ¿Y qué significa acquire? Acquire. Acquire. Yes. Questions or comments? No. Okay. Vamos entonces, nos vamos para la part six. Volunteer to read the instructions on part six, please. Anybody? Create conversation with two parents about their daily activities at the work. Then ask the question for extra information about someone else's duties. Very good. So dice, va a crear una conversación con otros dos compañeros acerca de las cosas que ellos hacen, a las actividades que hacen en el trabajo. Y después haga preguntas extras acerca de lo que alguien más hace. Pero nos vamos a quedar con la primera parte, create a conversation with two partners about their daily activity. So right now, van a trabajar en tríos y van a crear una, you will create a conversation. Are the instructions clear? ¿Están claras las instrucciones? Yes. All right, give me a second. Okay, three people. Si hay alguien que no les está participando, levanten la mano y digan, mire, fulanito, fulanita, ahí está, que no quiere hablar. Let's go. Normita.
Okay, pero aquí estoy buscando en el traductor y me sale otra palabra. ¿Qué te sale? No. Sí, la segunda. What time do Hello, you teacher. Taken a Hello, Nelson. ¿Qué tal, teacher? Aquí estamos en el chat tratando de crear la conversación. Hacer las conversaciones. Sí, por eso no le estoy diciendo nada, para no interrumpirlos. Métanle. Ok. Está bien, teacher. Nelson, ¿cómo hay la salida de tu trabajo? No sé cómo es operación. The other activities, no sé. Ajá, in the order activities. También, Kelly, I check. ¿Qué hacen? Todas las cosas. Hello. Hello, teacher. How are you? Fine. Más o menos. Tratando de hacer la conversación. Ok. Y Marley, ¿qué les cuenta? No he contado nada ahorita. Estoy Marley está también. Todavía estoy convaleciente, lo siento. Estoy un poco ausente. No problem. A ver, Rebeca y Carla. Ok, very good. Do you have any questions? Lo único que tienen que hacer es armar una conversación ocupando WH questions. Eso es todo. Así como lo hemos estado haciendo, así una por una, please. Una por una. Va a ser lo mismo, pero nada más que en un diálogo, en una dialogue. ¿Got it? Okay. Nosotros estamos agarrando de ejemplo la conversación que está a la par. It's good, está bien. Pueden agarrarla como modelo, está bien, no problem. Okay. Siempre y cuando la entiendan, no hay problema. Okay, let me visit another classroom. Ladies. Hello. How are you? ¿Cómo les va en la conversation? Ahí va. Ok, métanme. Ya nos vamos a regresar al main session. Ustedes ya tienen... Ok, gracias. Ok, very good.
Yo soy doña Florinda. Yo soy mamá del niño más bello del mundo, de Kiko. Soy medio de mal carácter, pero es que es tan incómodo vivir entre esta chusma. Pues yo dentro de mi prosapia me tengo que aguantar, ¿verdad? Pero espero que les guste nuestro programa. Soy la famosa bruja del 71 que siempre anda muy enamorada de tu renta. Le hago pasteles, pero nunca me hace caso. Pero la isla es 5, ¿verdad? Pero cuando cae. Tremendo. Thank you.
questions, people? Any questions about the dialogue you were creating? Preguntas acerca del diálogo que estaban creando. Is everything clear? ¿Está claro todo? Yes. Okay. I will have your exams ready tomorrow. Mañana les voy a tener ya calificados los el examen que hicimos on Thursday. Así que mañana se los voy a devolver. Les voy a calificar, les voy a enviar imagen. So when we come to class, para cuando vengamos a clase, me hacen preguntas si hay alguna. Questions. ¿Y las va a subir, teacher, así, o se las va a entregar así, individual? No me dé pena ver la nota, teacher. No, va a ser individual. Le voy a tomar una foto porque las voy a imprimir. Los califico, les tomo foto y se lo envío a cada uno. Y usted aquí en clase hacemos las preguntas, respuestas. ¿Cuándo va a ser eso? Tomorrow. Hay good notas o bad notas. Tengo que chequearlas todavía. Todavía no las he chequeado. Okay. Okay, so let's continue. So we have, let me see this here. Confírmeme si ya hicimos este ejercicio. Can you please check? No, teacher. No. No, teacher. No. Okay. No. Vamos a hacer de la 1 a la 7 y de la 9 a la 15. Ahí va a ir poniendo cuál es el mejor WH que queda. Si tiene alguna pregunta en cualquiera de los números, me lo indica y yo llego a su salón. Questions or comments. Solo sería entonces, teacher, seleccionar de las tres opciones, ¿sí, verdad? Sí, correcto. De las tres opciones, solamente una es buena. Así es. Three options, only one is correct. ¿Y esa, teacher, dónde la va a subir al WhatsApp? ¿Esa imagen? ¿O ahí la va a dejar en pantalla? Permítame, quiero ver. Se la voy a enviar al WhatsApp. Y de todas maneras la voy a dejar aquí. Give me a second. Yo no tengo señal ahorita en el otro teléfono. Ok, don't worry. Ya le tomé captura. Ok, very good. Ah, pues si alguien le tomó captura, puede enviarlo al WhatsApp chat. Yo no tengo señal. That's it. What happened to the, yes, this is not it. This is it. Oh, right here. Ahí está, miren. De la 1 a la 6 y de la 9 a la 14. Si puede tomarle screenshot or maybe a picture. Second. Quizá no le va a salir también la imagen. Very good. Thank you very much. So, working pairs, recreate,
recreate. We have 19 people. So here we go. All right, let's do it.
Walmart. Ahí sería when. When, the time, tiempo. Uh-huh. When. Mm. Sí, la 13. Any questions, ladies? Sí, teacher, solo tenemos, creo que no le tomamos captura a todas las preguntas, porque tenemos de la 1 a la 6 y de la 9 a la 14. A la 14, sí, así está bien, así está bien. Ah. Entonces solo ya, eso hasta ahorita. Ok, very good. Ya casi nos vamos a la main session. Teacher. ¿Cómo le va? I'm fine. Good. Any questions, any comments? Yes, I have a question. Uh-huh. For the 11th question. Uh-huh. No, thank what question. Is correct? No. Give me a sec. The ten question. Okay, question number 10. Stay home. The correct sería, bueno, el correcto sería why, teacher. What number again? 10. 10. It says, why did you stay home? Why did you stay home? I feel sick. The correct is why. Yo tenía entendido, teacher, que cuando preguntamos why, normalmente la respuesta tiene que llevar el because. Sí. O no siempre. Sí. No necesariamente. Y tiene muy buena observación. Porque, why did you stay home? I felt sick. Igual que en español. ¿Por qué se quedó en casa? Me sentí enfermo. Pero debería decir, ¿por qué me sentí enfermo? Ajá, que lo correcto. Ajá. Pero usted lo puede omitir o lo puede incluir, no hay problema. Ah, ok. Esa era la duda, entonces. Yes, no problem. En la 12 también, teacher, can I start work? Yo digo que es when, ¿verdad, teacher? When can I start work? ¿Cuándo puedo iniciar a trabajar? Algo así dice, ¿verdad? ¿Cuándo puedo iniciar? Uh-huh. You can start now. Yes. When can I start work? Y le responde, you can start now. Okay. Yep. Uh-huh. Gracias. All right. Thank you. En la 13 es como, what time is it? What time is it? It's 10 o'clock. Uh-huh. La 14. The letter C. Are you late? Are you late? My car is broken. Oh, no, no, no. Why are you late? No tengo completo esa imagen. ¿En qué aquí dice are you late? Okay. Mm-hmm. Where?
Hello, hello. Hello. Okay, what is the answer for number three, people? La tres. Sí. How old are you? Very good. How old are you? ¿Qué le están preguntando ahí? ¿Cuántos años tiene? Very good. Number four. Eight. Hey, what is that? It's a butterfly. Very good. What's number five? Eight. Where? Hey, where is my cell phone? What about number six, people? B. What do cows eat? Okay. Huh? Yes? La 7 y la 8 no se miraban en la captura de la imagen. Okay, don't worry. La 7 dice, who is your best friend? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amiga? Ajá, y le responde. O amigo. Sofía is my best friend. Ya casi va a terminar. Number 8. When do you usually wake up? Get up. I usually get up at 6 o'clock. La 8 no se veía. Okay. Yo digo que hasta las 7, teacher. Yeah, don't worry, don't worry. Number 11. 10. Number 11. What letter is number 11? A. What day is it? It's Monday. What is it? Yes. What is when? What day is it? What about number 12? Feel. One more time. Feel. Be. When can I start? When? Sería when. Start work now. Yes, when. When? What about 13? Ay, boy. When? What time is it? What time is it? It's 10 o'clock. Eso sí. What about 14? Remember, it's okay to make mistakes. Está bien equivocarse siempre y cuando diga, es cierto, la tengo mala. Y usted hace la corrección. Okay. Ay, yo ya había llegado a la primera parte porque ya después venimos acá. Okay. Sí. Okay. Are you ready? What is 14? Why? Hey. Why are you late? My car is broken down. And 15? Teacher, ¿qué es broken down? Arruinado. Okay. Yes. What about 15? Where are your bags? They're over there. And then you have 16. What is 16? How are you today? I'm fine, thanks. Questions or comments, people? Yes. Ten. Huh? En la diez es why. Why did you stay home? Yes. Why did you stay home? Estaba hablando con mi compañera en el grupo y le decía de que en ese caso es como que la respuesta es más directa porque no dice, because I feel sick, porque estaba enfermo, sino que simplemente lo tira de un solo y dice, estoy enfermo. That's a good observation. Muy buena observación porque en la vida real así se habla. Yo le digo, why did you go to work today? ¿Por qué fuiste a trabajar hoy? I need the money. Necesito el dinero, pero debía haber dicho, because I need the money, porque yo necesito el dinero. So el because lo puede indicar, lo puede incluir, lo puede omitir, it's optional. It's optional.
Yo le pregunto, why are you learning English? ¿Por qué está aprendiendo inglés? Y usted me dice, I want a better job. I need more money. Pero también me pude haber dicho, because I need more money. Because I need a better job. Questions or comments? No? Okay, so we're going to stop here. Let me see. ¿Quién no ha quedado, quién no se ha quedado conmigo todavía? Raise your hand. Yo. ¿Quién dijo yo? Gisela. Okay, Gisela. Gisela Patricia. Yes. Yo tampoco, Lick. Okay, muy bien. Son varios los que hacen falta todavía, así que todavía tenemos tiempo. Entonces nos vamos a quedar acá. Voy a continuar con Giselle. Any questions? Questions or comments? No, teacher. No, teacher. Okay, have a good night. Thank you very much. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Rosemary, Lady. Okay, anyways. Lo estoy escuchando, solo guardo mi compu. Okay, no problem, no problem. Ni sé por qué son estas reuniones al final. Ay. ¿Perdón? ¿Por qué se hacen las reuniones al final? Es que yo en la clase, en la primera clase, ya entré bien tarde, entonces no. Ah, es como un refuerzo por si usted tiene preguntas o comentarios de alguna, de cualquier tema. En el caso suyo, pues, you're doing a great job. Usted lo está haciendo muy bien. Me confunden, de hecho, más que todo las pronunciaciones. Ok. Cuando lo que hago es que si tengo una duda, por ejemplo, ahora, con el alfabeto aeronáutico, en la palabra eco, lo que hago es escribirla tal cual está ahí. Por eso le preguntaba qué era lo que salía en la Q, que me dijo usted, ah, es una ciudad. Entonces, en Canadá. Ajá, entonces lo pongo como en el traductor y escucho la pronunciación. Exactly, exactly. Very good. Do you have any questions, Giselle? Lo que le pregunté desde del ejercicio. Uh-huh. No sé, ejercicio número 4 me confundió bastante. ¿De la página? Ajá, pero más que todo yo creo que es de los possessive adjectives. 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 Ajá. Ajá. Possessive adjectives. Ajá, eso sí no les entendí. Como a manera general, más o menos, como ¿en qué los ocupamos? Son como posesivos de decir. Vamos a ir a su oficina. We're going to your office. Vamos a ir a la oficina de él. We're going to his office. His office. Vamos a ir a la oficina de ella. We're going to her office. Entonces, yeah. Cada pronombre personal tiene su adjetivo posesivo. Por decir, my cell phone. Exactly. My cell phone, your cell phone, her cell phone, his cell phone. Yes. Así exactamente. Ay, sí. Sí, es que ahí lo que decía era como que ver si era verdadera o falsa las oraciones. Ok. Yeah. Entonces fue donde me confundí porque no sabía si era verdadera o era falsa. Ok. Ya, yeah, so es de leer las instrucciones, ver los ejemplos, consultar con el libro y ahí usted lo va agarrando como guía para que sea, ¿cómo se dice?
para que se guíe mejor. Lo que sí repaso, por ejemplo, también son como las conversaciones. Ajá. Porque así como la de ayer, estaba también hablando con... Yo por eso no avanzo nunca, por Ajá. estar hablando cuando con los compañeros. Por ejemplo, en la página 31, sí. cuando son, donde dice Kevin, what does Mr. Reese have to do that day? Como Ajá. cuando son palabritas así que llevan como mucha conexión, muchas Ajá. como palabritas chiquititas, es donde se me confunde la pronunciación. Ok. Ajá, pero lo estoy preguntando. Pero sí entiende lo que está escrito, ¿verdad? Ajá. Good, very good. Ahora, siento que, por ejemplo, esa conversación, cuando la iba leyendo y después dijo lo que significaba, se me quedó un poquito más y es como que ya estoy como que asociando bastantes good. Palabras. Good, very es good. Como, se me está enriqueciendo el vocabulario. Excellent, very good. No, yo puedo ver el empeño que usted le está poniendo a las clases también, Giselle. Yo la felicito. Thank you. Okay. Anything else? No, ya no. Okay, so thank you very much for your time. Have a good night, Giselle. Good night, teacher. See you bye tomorrow. Bye. Yes, see you tomorrow. Bye-bye. Bye.